amigos, ¿cómo están? Miren, gente, en el video de hoy no voy a estar solo, voy a estar acompañado de unas personas increíbles. Así que a la cuenta de 3 van a aparecer 3, 2, 1. Bueno, gente, ya pueden ver que toda mi familia realmente está mal de la cabeza, ¿no? Sí. Ahí atrás tienen a mi hermano, ellos son mis primos. Luca, ¿quién es este tipo que está sentado allá? Este es un adorno que lo traje de México, que venía así, todo listo. ¿Ves que tiene movimiento? Todo el tiempo se mueve. Bueno, miren, gente, todos tenemos esas fotos que no queremos que nadie vea. Esas fotos que nos sacan nuestros padres o abuelos, que estamos desnudos cuando somos chicos. O después hay un montón de fotos más adelante cuando vamos creciendo que son patéticas, que no queremos que nadie las vea. Así que bueno, resulta que yo buscando, que le pedí a mi papá, buscando, encontré unas fotos que son, pero, una cosa increíble. Yo no puedo creer que existan esas fotos y no puedo creer que se las voy a mostrar a ustedes. Así que esto va a ser demasiado bizarro. Veamos las fotos juntos porque estas fotos no las puedo creer. Miren la cara que tengo. ¿Vieron cuando no sabes todavía sonreír que no aprendiste? Bueno, yo todavía no sabía sonreír. Siempre en la foto salía de esa manera. Era como que me decían, a ver, Lucas, posá. Era fácil en esa época. Te voy a mostrar fotos de cuando yo era más chico. Y quiero saber, bueno, qué opinás y todo. ¿Te parece bueno, no? Dale, a ver, qué boludez tenés. Bueno, ¿qué te parece esta foto? ¡Trolín! ¿Qué tiene de la permanente, pelotudito? La camperita de jeans, está la facha. Miren los rulos que tengo, pero miren lo que es esto. Oh, sí, nena. Ven a mi casa esta noche que estoy solo. Imagínate que a vos te mandan con tu hermano menor a la plaza. Suponete que vos le tenés que poner onda, tenés que ir contento a jugar con tu hermano. Vas a ir contento, le vas a poner onda para que se divierta o no. Más vale, sí, buena, divertido para llevarlo. Mirá la cara de que me mandaron obligado con mi hermano. Chabón, las cero ganas tiene con el pobre hermano, Porque mira, pobrecito, mirá cómo se divertía y vos con esa cara amargado. Mirá la cara de feo que tiene y se hace el niño. Miren esto. Mirá lo que es eso, rulo. ¿Quién es ese gorro chino? Cualquiera, ¿ves? Esta es la cara de cuando te deja tu novia. Miren la cara que tengo, pero las ojeras como que estuve llorando un año. Gente, ¿no parece que salimos recién de la cárcel, pero que todavía no estamos libres, sino que es libertad incondicional? ¿Ese era con tu compañero de celda? ¿Y qué hace ese pato allá atrás? ¿Cuándo vas a aprender a sonreír? No, todavía no había aprendido. ¿Por qué tenés esa cara, Luca? La chica que estaba al lado tuyo te estaba tocando la pierna. Me la pasaba así de la pileta con el coso adentro del short siempre. No sé por qué se me daba para hacer eso, pero lo hacía siempre. Acá estoy de vuelta con mi compañero de celda. Cuando estamos en libertad estábamos muy contentos que nos fuimos a celebrar la pileta. Y yo me acuerdo de esto, mirá la cara de boludo. Yo odiaba a Barney, me... Sí, ya me acuerdo, por eso la carita que tenés. Saben que tengo cara de serio porque yo a Barney le tenía mucha bronca. Yo a Barney lo detestaba, era un personaje que decía, me parece un idiota el dinosaurio. Te quiero yo y tú a mí. Y siempre que se vestía a alguien en algún cumpleaños algo de Barney, yo me enojaba mucho. Acá ya era grande, pero miren que estoy re caliente, no quiero saber nada. Mi mamá, ¿para qué carajo alquilaba el personaje este para que venga al cumpleaños? Porque... al pedo, porque estaban todos enojados. Gente, ustedes saben que un día me lo alquilaron para mí, que yo cumplí creo que 12 años, y me puse a llorar y me fui porque estaba enojado porque estaba Barney. Lo alquilaban al pedo porque cada vez que aparecía Barney nos poníamos a llorar y nos enojábamos. Este es mi abuelo antes de la fama, cuando estaba que... pero, ¿qué le agarró acá, no? ¿Por qué? Le encantaba el metal, ¿qué era eso? Tremendo. ¡Miren esa cara! Es increíble, tengo el pelo de Luisito Comunica. Es chill. ¿Qué hacía? Increíble, ¿no? Como tirando el paso definitivo. Aparte en la cima del parque. ¿Y a qué empezó esta velada ahí, breakdance? Y ahí... empezó a los 12 años. Y ya todas las ganas. Thank you.
Merck era más chico, pero como no tenía amigos, tenía que fabricarme algunos. Acá estoy con mi amigo Osvaldo. Parece un re ignorado en esa época. ¿Es tu amigo de verdad? Sí. ¿Y qué hacías con él? ¿Jugabas a la pelota? Encima estaba regando las plantas. Tenía un negocio de plantas, mi amigo. Bueno, gente, la verdad es que todos tenemos fotos así. Tengo muchas más bizarras que voy a seguir buscando. Puede que si a ustedes les gusta este video, voy a buscar más. Ya saben que se pueden suscribir, subo video todos los viernes. Y hay semanas que subo más videos aparte de los viernes, estén atentos. También muchísimas gracias por darle me gusta y por compartir el video. Ojalá les haya gustado y se hayan reído un poco con estas fotos tan bizarras. Así que nos volveremos a ver en la próxima. ¡Cuídense! Yo soy Lucas Castell.